Atención, que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. California, Florida, and Texas breaking records for new cases in a single day. There are more than 3.7 million coronavirus cases in the United States. Italy has reported the highest one-day death toll from coronavirus. Inside one hospital, with the doctors and nurses, tutto questo in questo corpo di un bambino, risking their own lives. No. To save others. Ma che bello, 104 di più. Now, inside Italy's COVID war. Inédito, forzoso e inesperado. ¿Es tan extraña la nueva rutina? Ir por la calle y ver a todos usando un tapabocas. Resulta complicado adaptar nuevos hábitos a la vida. Hábitos que nunca nos imaginamos tener y de los que ahora dependemos. Se vuelve difícil saber que este virus puede estar en cualquier lugar, incluso en nuestros alimentos. Es algo que te llena de incertidumbre, de temor. Bueno, la convivencia en cuarentena claramente ha tenido cosas buenas, cosas malas. En mi caso, ha sido un descanso del colegio, ya que manejaba mucho estrés y siempre estaba muy cansada. Me parece que ha sido difícil la convivencia porque aprendimos a conocernos mucho más a nosotros mismos y a nuestros hijos y saber realmente cómo son. Y a veces uno descubre en ellos facetas que nunca había pensado que tuviera. Nos hemos visto un poco afectados en la relación de familia, en la economía, en lo personal. También una dificultad que se presentó fue mi graduación, que pues, es algo que uno anhela mucho, que uno espera mucho tiempo, y tuvo que ser de manera virtual por esta situación. Personalmente, he tenido varios momentos difíciles en la cuarentena. Tal vez también debido a mi edad, ha sido un descanso, pero a la vez también ha sido difícil. Todo es más complejo con esto y de una u otra manera esto afecta la relación entre la familia. Los oficios de la casa se han incrementado y ha sido la mayor causa de los problemas que hemos tenido. El trabajo del colegio pues se duplicó y el trabajo de la casa también. Realmente no nos conocíamos, no había antes tanto tiempo para compartir y pues hay cosas que en las que chocamos. Ha sido pues también una experiencia muy bonita porque hemos aprendido a compartir muchísimo más, a tener tolerancia y a ayudarnos mutuamente. Lo que extrañaba en esta cuarentena es la vida que tenía antes de esto, ya que ahorita pues tenemos muchas restricciones para hacer cualquier cosa. También se requiere de un autocontrol, automanejo para hacer todas las actividades, por ejemplo, que a mí me dejan en el colegio. Ha sido mucho más difícil hacerlas en la casa porque hay muchas distracciones. Han habido momentos en los que he querido hacer de todo, en los que siento que el día no me alcanza, y otros días en los que simplemente no dan ganas de hacer nada. También hay casos como, por ejemplo, el de mi mamá, que ella debe responder por su trabajo, tenga ganas de hacerlo o no, porque eso afecta a alguien más. Me ha marcado muchísimo y me ha enseñado a valorar mi trabajo. Siento que salgo con una nueva faceta de mí completamente diferente. He aprendido de la cuarentena que debemos ser más humanos y tener más solidaridad con las personas. Extraño el ir y compartir un helado en el parque, sentarnos en el parque, simplemente a mirar como cantan los pájaros. En la incertidumbre encontraremos la libertad para crear cualquier cosa que deseemos. Adaptarnos a los cambios, ya sean positivos o negativos. Valorar a las personas, valorar la vida. La pandemia, difícil. Era algo pues que nadie esperaba y mucho menos que fuera una cosa así como tan de todo el mundo, o sea, un efecto mundial. Daba muchísimo temor, solo hecho saber que teníamos que estar en la casa sin poder trabajar. Uno no sabe, uno no puede pensar qué va a pasar, qué va a suceder. Da mucho miedo, mucho, mucho miedo. Cuando comenzó la pandemia,
la situación se tornó difícil porque los únicos dos entradas económicas para la casa dependían del comercio. La cuarentena me enseñó que a veces uno da cosas por sentado, cosas que uno veía como una carga, como por ejemplo, no sé, ir a estudiar o ir a trabajar. Uno a veces lo veía como algo aburrido inclusive, pero se da cuenta de que es necesario, que necesita uno salir, hacer sus cosas es necesario también. Bueno, pues al principio de la cuarentena yo tomé esto como un descanso de mi rutina de siempre, entonces no me desagrada. No me desagrada tanto. Conviviendo en el encierro. En cuanto a la relación de familia, bonita porque se afianzó más, como que uno conoce más a cada miembro de la familia. Es bonito, no hemos tenido problemas, ha sido una convivencia muy bonita, nos conocemos más. En la casa con la familia pues también ha sido una experiencia diferente, porque conoce uno más a personas que uno creía que ya conocía del todo, y pues pasa tiempo con ellos, va aprendiendo mucho más acerca de ellos. La convivencia en la familia, en la casa, pues de por sí siempre ha sido buena, pues tenemos unos principios que seguimos y que para nosotros la familia es muy importante. Con respecto a la convivencia, pues siempre, o sea, acá siempre ha habido una buena convivencia, todos nos hemos respetado. Al estar tanto tiempo juntos hemos aprendido a conocernos más, hemos pasado más tiempo juntos, hemos hecho cosas que antes no hacíamos y pues ha sido un tiempo bastante ameno con mi familia. Somos de las pocas familias, diríamos, que estamos unidos, el núcleo familiar como tal, la célula de la sociedad que significa la familia. En casa con los problemas. Y problemas, pues, yo creo que más los económicos, porque pues es muy difícil pensar que no se puede salir a trabajar y es muy complicado. La incertidumbre empezó los primeros días siempre a atormentarnos porque no sabíamos qué íbamos a hacer, pues que somos independientes. Problemas de la cuarentena ha sido encontrar una forma en la que usar el tiempo, no solo gastarlo, sino aprovecharlo, usarlo en algo que valga la pena. Al principio hubo algunos problemas económicos, pero pues ya con el tiempo todo fue mejorando. Para nosotros fue más bendición que maldición este problema. Aunque ha sido un cambio muy difícil en la vida, estamos ahí para seguir adelante y esperar qué sucederá. Se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Immanuel Kant. Después de la pandemia, saldré a valorar las cosas que antes daba por sentado. Después de esta pandemia, saldré con más confianza a enfrentar la vida. Como un desafío para volver a retomar las cosas como estaban antes.